mano blanda y dura, jazmín y garra, delicada mano. India mansa o quién sabe si feroz criatura, posible emperatriz de un oriente lejano, saludo tu escultura, grande y tan alta como tu altiplano. Piedras, piedras pulidas por el rodar del agua de los ríos. ¿De qué lunas caídas? ¿De qué astros baldíos? ¿De qué montaña sobrecogedora estos troncos de Venus, estos restos umbríos de ninfas emergidos a los soles de ahora? Surgen formas, cabezas apenadas como cocos o huevos abrazados. Brama el toro en su encierro de granito. El gallo de las quinas coloradas, a los ónices blancos y rosados, torso y paloma, exalta con su grito. Dijo Gabriela Mistral. Después de la irrupción de los maestros mexicanos Rivera, Orozco y los demás, parece que sea Marina Núñez del Prado quien los sigue y hasta hoy los iguala en la empresa de entregarnos testimonios de nuestras vidas. Su patria comprende toda América india mestiza. La fiesta es, por lo tanto, para todos nosotros. Yo me siento verdaderamente afortunada haber nacido en un ambiente de tanta fuerza telúrica, con un paisaje maravilloso, con una gente de una raza fuerte como los aymaras, los quechuas, que en realidad mi obra está toda llena de la emoción de ese paisaje y de esa gente fuerte, linda. En realidad es toda esta nuestra América tiene esa fuerza telúrica, esa fuerza grande para poder interpretarla. En la quietud del taller surgen nuevas formas, renovadas ideas. La siento, la sueño, la maduro interiormente y después comienzo a trabajar los bocetos. En cada boceto pongo toda mi emoción para que exprese mi sentimiento y mi idea. Después que los veo, que los miro por todos lados, después de estudiar a todos ellos, escojo cuál está más cerca de mi idea y mi pensamiento. Escojo ese para realizarlo en grande. Y también escojo en qué material y en qué tamaño va a ser la ampliación. Por ejemplo, los torsos femeninos, me encantan trabajarlos en ónix blanco, porque este material me da esa suavidad, esa poesía, ese encanto de las formas femeninas, ¿no? Sueño de la madera. El guayacán se amansa y se emociona. Ya es ternura aldeana, espíritu de nube pasajera, mujer desnuda o celestial Madonna. Ahora, la artista acelera el ritmo, como quien busca con angustia la meta que nunca encuentra. Cada obra verdaderamente es
es como un parto, ¿no? Con dolor, con alegría, uno se siente cerca de Dios porque uno está creando, ¿no? Por eso su mente va muy lejos y sus últimas esculturas crecen. Crecen tratando de alzar vuelo para poder llegar a la cumbre y con los brazos abiertos saludar al mundo.